El pasado fin de semana la localidad sevillana del Rubio vivía una de las jornadas más esperadas por los rubeños. La sexta edición del festival Gallape Rock traía para deleite de los amantes del rock el concierto del madrileño Rosendo Mercado, que presentaba en la localidad su último trabajo, Vergüenza Torera. En venta anticipada, el precio por la entrada fue de 6 euros, mientras que en la misma taquilla ascendía a 8. Una cantidad casi simbólica que permitió disfrutar de todo un festival del rock sin salir de la localidad sevillana. Y bueno, pues la calidad de los grupos que viene pues está tomando bastante importancia en la comarca a nivel de rock. No es algo que deberían de tener en cuenta muchos pueblos de aquí de la comarca. Cierto es que no hay un público específico para este día, ya que cada año son más los que se acercan hasta el Rubio para acudir a esta jornada. Y va aumentando más y más, vamos, es que te pones a preguntarle y lo mismo te encuentra alguien de Madrid, que de Bilbao, que de Málaga, que de Tarifa, de todos sitios. Déjame que pose para ti. Eres tú mi artista preferido. Pero no todo quedó en el esperado rock que salía de la guitarra de Rosendo. El Rubio ha acogido en esta sexta edición del Gallape Rock una amplia oferta musical. Tenerte alguna vez entretenido. Hacerte por lo menos sonreír. Antes ha tocado el tributo oficial a Extremoduro. Extremoduro todos conocemos lo que es. Y después toca Trastucada, que es una banda puntera en el mundo del rock. Y Oferta Especial, que es una banda de Madrid que quedará que hablar. Este año el festival ha sido todo un éxito, así que por nuestra parte solo queda recordar que se trata de una gran iniciativa cultural e invitamos a todos a que el próximo año se acerquen a la localidad sevillana del Rubio a disfrutar de la buena música y del rock. Invitar a la gente a próximas ediciones que pasen por el Gallape Rock, que el que va, el que viene, vuelve. Y aquí está la prueba de cómo está esto.